Vicente Ruiz Piña, presidente de la Comisión Nacional de Hotelería de la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio, con Canaco, manifestó que Los Cabos pelea el segundo lugar como uno de los destinos turísticos a nivel nacional, tratando de desplazar a la Ciudad de México, y de igual manera indicó el buscar estrategias para crear no solo la marca Los Cabos, sino el sello de Baja California Sur como una sola ruta de viaje. Estamos en los tres primeros lugares. En los tres primeros lugares. Uh-huh. O sea, el que no deja de trabajar muchísimo para estar en primero es Quintana Roo, Cancún. El Distrito Federal, que aunque no tiene playas, digamos, playas y eso, pero sí está muy bien posicionado. Y nosotros en Los Cabos somos los tres que estamos, o sea, entre el Distrito Federal y nosotros estamos peleando el segundo lugar. Y están trabajando para una zona de destino, ¿no? Que es lo que mencionaba yo, que deberíamos trabajar para, aunque es Los Cabos la marca, el destino sería Baja California Sur, para empezar a tratar de beneficiar a Loreto, La Paz y otras zonas, ¿no? La Secretaría de Turismo ya lo trae como visita a México, la marca es México. Entonces lo que está tratando de hacer es que si los fondos que tiene la Secretaría son pocos, están, digamos que trabajando para ver si se puede hacer por zonas, ¿no? Porque si lo vas tratando de bajar al destino municipal, pues sería mínimo. O sea, si ya te pones a ver el fondo federal que llega a un municipio, ya no es la misma capacidad que llega al estado y que llega a repartir. Entonces, ese es algo en donde se estaría trabajando. En el caso de nosotros, Los Cabos, la zona en donde tenemos mayor gente que viene aquí a Los Cabos es California. Entonces, deberíamos enfocarnos en California. Y suena descabellado, ¿no? Pero ahorita están buscando muchas alternativas y tal vez el monto a invertir es poquito y quedamos solo como un principio, ¿no? Por el momento es en lo que se trabaja, es algo muy complejo, hay que hacer una agenda y ver cómo es que se puede trabajar para poder empujar esto. Informó para Tribuna Digital Irving Thomas.